Cuando el buque naval estadounidense Comfort llega a la región, los ciudadanos de nuestros países amigos saben que Estados Unidos mantiene su promesa duradera. El Comfort es un símbolo reconocido de esperanza y curación. Una vez más, este año, de octubre a diciembre, el buque de la Armada de los Estados Unidos llevará la necesaria atención médica a algunas de las comunidades más desatendidas del hemisferio occidental. La misión se denomina Promesa Continua y refleja el firme compromiso de Estados Unidos con la asociación, la cooperación y la solidaridad en todo el continente americano. Patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos, Promesa Continua proporciona asistencia médica y cívica humanitaria a las naciones amigas en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. El Comfort está equipado con un equipo de profesionales militares y civiles, que en colaboración con las naciones anfitrionas, proporcionan cirugía general, cirugía ocular, evaluación y tratamiento médico, medicina preventiva, examen y tratamiento dental, exámenes de la vista, distribución de gafas, y formación en salud pública. Además, se llevan a cabo intercambios de expertos en la materia, formación y ejercicios prácticos sobre medicina, odontología, atención veterinaria, preparación para desastres y asistencia humanitaria. Este año, el programa de Mujeres, Paz y Seguridad del Comando Sur organizará seminarios para promover una mayor integración de las mujeres en las misiones de defensa, seguridad y mantenimiento de la paz. Durante las escalas de las misiones, los equipos médicos de Promesa Continua trabajan junto con el personal médico de los países amigos para prestar asistencia a bordo del barco y en los centros médicos de tierra, con el fin de reducir la presión sobre los sistemas sanitarios locales, reforzar las asociaciones y mejorar la capacidad de respuesta a las catástrofes de salud pública y las crisis humanitarias. Desde 2007, 8 misiones de Promesa Continua han tratado a más de 582.000 personas y han realizado más de 7.000 cirugías. Cuando se combinan con todos los servicios veterinarios, los intercambios de expertos en la materia y los eventos de relaciones comunitarias, Promesa Continua ha afectado positivamente a más personas en nuestras naciones amigas que cualquier otro despliegue de la Armada de los Estados Unidos en la historia. A lo largo de los últimos 15 años, la misión ha permitido establecer asociaciones entre personas, instituciones y naciones, civiles y militares, así como organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, interesadas en colaborar para ayudar a las comunidades con necesidades humanitarias. La Promesa Continua ofrece al personal de Estados Unidos y de los países amigos la oportunidad de aprender unos de otros y de trabajar juntos para mejorar la preparación médica de nuestra vecindad, mientras que se preparan para confrontar a los retos compartidos en materia de salud y seguridad en las Américas. Hoy, más que nunca, los destinos de las naciones del hemisferio occidental están inextricablemente unidos. Ninguna otra misión demuestra mejor nuestro compromiso duradero con la región, ya que trabajamos en colaboración con naciones de ideas afines para garantizar un hemisferio seguro, libre y próspero. Nuestra promesa continúa a las Américas.